Esta cinta no contiene un sermón, sino que contiene una porción de la serie de reuniones de preguntas y respuestas y mensajes con puntos doctrinales que el hermano William Marion Branham llevó a cabo en Jeffersonville, Indiana, y que han sido compilados en forma de volúmenes titulados Conducta, Orden y Doctrina de la Iglesia, volumen 1 y volumen 2. Este servicio se llevó a cabo el día 15 de mayo de 1954. Escuche usted la interpretación al castellano. Entonces sí, pero es solamente esta iglesia, y yo pensé que si enseñaba la primera noche en dónde estamos posicionados geográficamente en la Biblia y en qué edad, de seguro la iglesia despertaría esto, y luego hablar sobre la marca de la bestia y mostrarles lo que eso es, y después el sello de Dios, el pro y el con, las tinieblas y la luz, eso es estar adentro o afuera. Esto deberíamos de enseñar hoy porque es lo más esencial. Déjenme decirles, amigos, digo esto con todo mi corazón delante de Dios humildemente, yo nunca he sentido tanto la unción del Espíritu Santo para hablar las palabras que he hablado como en estas últimas noches. Correcto, pero eso me ha elevado. Me voy a casa y casi no puedo ni dormir. Es una unción tremenda. Ahora, esto lo hice con la esperanza de que encontraría algo que estuviera por ahí en alguna parte en el pueblo. Ve, aquí tengo expresado lo que la gente piensa en un pedazo de papel. Y si no lo encuentro de esta manera y el Señor no me lo revela, seguiré buscando hasta que lo encuentre y Dios me lo concederá. Correcto, y cuando lo encontremos, tal vez solo sea una pequeña cuñita enterrada en alguna parte. Acán también tenía una, usted sabe. Tenemos que deshacernos de esa cosa, y todo estando bien, entraremos en el reino de Dios. El Señor les bendiga. Y ahora, antes de entrar a la palabra, cada uno de ustedes tiene escuela dominical en la mañana en sus iglesias, por supuesto. Usted está, yo no le pediría a usted que dejara de atender a su escuela dominical. Ese es su puesto de deber en su iglesia, correcto. Pero si usted no va a la escuela dominical, venga a visitarnos en la mañana. Y si su iglesia no tiene servicio mañana en la noche, el domingo usted es bienvenido. Nos dará mucho gusto el tenerlo a usted en cualquier momento. Así que el Señor les bendiga y salúdeme a todos los cristianos de mi parte. No vengo aquí muy seguido. Estaba mirando allá en mi cuarto un papelito que tengo escrito ahí y que todavía está allí como un memorial para esta iglesia, de cuando yo dije, el Señor me está diciendo que salga, y todos ustedes lloraron y derramaron sus lágrimas. Recuerdo la primera noche que salí. ¿Recuerdan ustedes mi primera llamada? ¿Alguien aquí se recuerda? Todos ustedes juntaron dinero para enviarme a San Luis, en donde la pequeña Betty Daugherty fue sanada. Yo me quedé, ¿recuerdan que yo pedí prestado el abrigo de alguien aquí para usarlo? Yo no tenía ningún saco que usar y me fui a San Luis en mi automóvil viejo. ¿Recuerdan esos tiempos? Pedí prestado un saco de uno de los hermanos, pero me quedó muy grande y lo tuve que cargar en la mano. Pero lo pedí porque hacía mucho frío y yo no tenía saco. Y partí para San Luis y ahí conocí al hermano Daugherty. Todos los doctores de los alrededores y los especialistas y los hospitales habían desahuciado a su niña. Ella estaba como enajenada. Ministros de toda la ciudad, de donde quiera, habían ido allí a orar por ella. Y yo fui allí y oré por ella. Sus padres se veían tristes y la niña estaba gritando, llorando y peleando. Ella ya no podía emitir un sonido humano, sino que se oía como un animal. Estaba tan ronca. De así estuvo por 3 o 4 meses. Era meningitis o no, era corea, una enfermedad de movimientos incoordinados. Sus labiecitos estaban mordidos y sangrando, y sus deditos estaban sangrando, pues se mantenía mordiendo sus dedos y cosas así, y gritaba y estaba irritada. Oré por ella y me fui a la iglesia. Esperé hora tras hora. Me senté afuera en mi automóvil y allí esperé. No iba a dejar el caso hasta que oyera del cielo. Y estando sentado en el automóvil, una visión se abrió delante de mí y me dijo, ve y dile al abuelo y a su padre. Me dijo, dile a la mujer que el otro día en el centro ella compró una pequeña calentadera blanca, nunca se ha puesto agua en ella, y dile que busque en el tercer cajón y allí va a encontrar un pañuelo que está envuelto en un papel y que nunca ha sido usado antes. Dile que llene la calentadera con agua, que el padre se pare a tu mano derecha y el abuelo a tu mano izquierda y ora, Padre nuestro que estás en los cielos, y cuando tú empieces a orar,
que le limpie el rostro con el pañuelo, y luego a la mitad de la oración que ella le toque sus manos y luego sus pies, luego ponte de pie y di, así dice el Señor. Usted supo lo que sucedió, ¿verdad? Ella fue sana allí mismo y nos cogimos de la mano, la niña y yo, y salimos a la calle y nos tomamos una soda. Esto es verdad, esto es verdad. Sacudió a todo San Luis. La primera noche de mis reuniones allí se reunieron 14,000. Es una lástima que me haya apartado de eso. Para empezar, hacerlos pasar por una línea de oración, uno tras otro, hubiera sido mejor el ir a una casa y quedarme allí hasta que todo hubiera terminado y luego regresar a mi casa. Creo que esto hubiera sido mejor si lo hubiera hecho durante las reuniones. Muy bien, inclinemos nuestros rostros mientras hablamos al autor de esta palabra. En la bondad de nuestro Señor Jesucristo, te abordamos, nuestro Padre, y en su nombre te pedimos que por tu divina misericordia perdones nuestros pecados y transgresiones en contra tuya. Y si hay algún pecado en esta iglesita, en esta noche, oro, Señor, parado aquí como un siervo, como un pastor que está sobre las ovejas. Como la Biblia dice, apacienta el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo te ha puesto, que tú los alimentes. Y ahora, Padre, yo intercedo por ellos para que tú los bendigas y remitas todos sus pecados, sana las enfermedades que afligen al pueblo. Y Padre Celestial, te pido que tus misericordias estén sobre nosotros. Aquí, delante de mí, escritas en papel, están peticiones provenientes de muchos hogares y muchas gentes, preguntas de la Biblia muy profundas que van más allá de las enseñanzas comunes de escuela. Te pido que tú me ayudes, Señor Jesús. Lo único que hice es recoger estas preguntas, entrar al cuarto, orar y salir de él, separarlas aquí y poner las que deben ser contestadas luego en un lado y las otras en las que se tiene que entrar en las Escrituras en el otro lado. Eso es todo lo que he hecho hasta ahorita, Señor. Y te pido que desde estos momentos tú tomes control y unjas a tu pueblo aquí en esta noche. Unge los labios del predicador, los oídos del oyente y haz que el Espíritu Santo venga y tome la palabra en estos momentos y la meta en cada corazón y que sea recibida en el espíritu de bondad y así sean dadas, y permite que cuando termine el servicio en esta noche nos vayamos a casa diciendo que no ardían nuestros corazones por su presencia y por sus bendiciones. Señor, sin saber qué decir, me encomiendo a ti en estas preguntas en el nombre de Jesucristo para la respuesta de ellas. Amén. Gracias, amigos, por su reverencia. Me siento mejor. La mayoría de las preguntas que se hicieron eran concernientes a mi estancia aquí. Y dicen, hermano Bill, por favor, sigue con esto la próxima semana. Por favor, quédate otra semana. Por favor, quédate un poquito más de tiempo. Hermano Bill, por favor, quédate la próxima semana. Un poquito más de tiempo. Nuestras almas están hambrientas por esta clase de alimento. Esta iglesia enseña que esta pregunta no debe estar aquí. Tengo dos niños, uno de 2 años de edad. Esta, creo que las tengo mezcladas, ¿ve? Aquí está otra, vale más que ponga esta aquí también, pues está relacionada a asuntos personales. Hermano Bill, ¿te gustaría quedarte una semana más? Nos gustaría tener una semana más de enseñanzas de este evangelio. Mi petición es que te quedes otra semana más. Me gustaría mucho que te quedaras un poquito más de tiempo. Tú sabes, siempre podemos aprender más. Por favor, ¿te pudieras quedar otra semana más? Hermano Bill, por favor, predícanos una semana más. Le echamos mucho de menos. Hermano Bill, mi oración es que Dios cambie tu mente y te haga que te quedes otra semana. Mi pregunta es,
¿Qué son los platillos voladores? Son algo de parte de Dios, enviados como una señal, y te estoy pidiendo que te quedes una semana más. Por favor, quédate otra semana. Bien, aquí está otro que pregunta. Yo aprecio que hayan preguntado esto. Y Dios Todopoderoso, quien es mi juez, estando aquí, parado, en estos momentos, en este sagrado lugar, antes de salir de mi casa, el Espíritu del Señor me dijo que esta pregunta iba a estar sobre el púlpito. Yo no sabía nada al respecto, pero sabía que estaría aquí. Y dice así, ¿los testigos de Jehová es una secta falsa? Ve alguien, y el Espíritu Santo, estando, dándome una ducha antes de venir para acá, Dios, quien es mi solemne juez, me dijo, esa pregunta estará sobre el púlpito, pero tú no digas nada al respecto, solo sigue adelante, ¿ve? ¿Ve? Así que yo, usted recuerda lo que dije anoche, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que era. Muy bien, principiaremos aquí con algunas de estas. No me gusta hablar sobre cierta cosa en particular de esa manera, respecto a alguna persona o algún individuo. Me gusta enseñar de una manera en que pongo toda la cosa junta, usted entiende, ¿verdad? Si yo me parara aquí y dijera, el hermano Neville es así y así y esto y lo otro, si yo tuviera que decir eso de él, yo iría a su casa y le pidiera que saliera y hablaría allí con él al respecto. ¿Ve? Yo se lo diría al hermano Neville. Bien, aquí están algunas preguntas. Yo no sé con cuál principiar, son muchas las que están aquí. Esta dice, ¿qué conexión dijiste que la iglesia protestante tenía con la iglesia católica? ¿Qué significa la imagen de la bestia? Esta fue una de las preguntas que se hicieron. Probablemente estaba en, trataré lo mejor que pueda con la ayuda de Dios para contestarlas lo mejor que yo sé, si Él me da la sabiduría, pues Dios sabe que las acabo de recoger aquí en la plataforma. Bien, ¿qué conexión dijiste que tenía la iglesia protestante con la iglesia católica? Contestaré la primera con la ayuda de Dios. Yo dije que la iglesia católica era la... Nos dimos cuenta antenoche que la marca de la bestia tenía que salir de Roma, ¿verdad que sí? No puede salir de ningún otro país sino de Roma. Ahí es en donde está asentada, ahí es en donde está situada. Y yo dije que no tenía nada en contra de la gente católica, nada en contra de nadie. Todos somos mortales tratando de llegar al cielo. El Papa es un hombre que enseña, el arzobispo de Canterbury es otro, y hay otros, y otros, y otros. Y yo solamente soy uno de los maestros que enseña, eso es todo. Tal vez ellos pudieran enseñar y decir que soy un fanático y que estoy errado y esas cosas, pero yo tengo derecho, si puedo probarlo por la escritura. Si ellos pueden probarlo por la escritura que yo soy un fanático, entonces soy un fanático. Pero si yo puedo probar por la escritura que ellos están errados en sus enseñanzas, entonces están mal. La escritura está bien. Usted no puede basarse en un solo punto, tiene que conectarse por todas partes de la Biblia. Yo dije que la iglesia católica era la madre de las iglesias, y eso está perfectamente bien. La iglesia católica es la madre de la iglesia cuando se refiere a las iglesias organizadas. La iglesia católica fue la primera iglesia que fue formada alrededor de acuerdo al mejor libro de historia que usted tiene, como en el año 606 después de Cristo, algo así, cuando los primeros padres, después del tiempo de los apóstoles, ellos ya habían muerto, cuando empezaron a esparcirse en pequeños sismos, y los romanos estando convertidos, y el imperio romano estando gobernando al Estado, la iglesia y el Estado se unió entonces y empezó una religión llamada la religión universal, y la misma palabra católico significa universal. Ellos organizaron la iglesia, lo cual fue la primera vez que la religión cristiana fue organizada en toda la historia del mundo. La religión judía nunca se organizó, el judío siempre fue un pueblo libre. Ellos tenían iglesias, pero nunca tuvieron una organización. El Dios de ellos lidió con una nación, no con una organización. Eran una nación. Entonces dijimos que la iglesia católica fue la primera organización, y luego nos fuimos a la Biblia para darnos cuenta lo que era esa organización, de acuerdo a la palabra de Dios, y se suponía que ella iba a estar controlada por un solo hombre,
Y ese hombre iba a estar en una iglesia que estaría asentada en siete colinas en Roma, de acuerdo a la Biblia. Y él estaba ordenado para tener poder sobre toda nación en el mundo, un poder religioso, no hay otra en el mundo. Y nos dimos cuenta que comunismo no era el anticristo del cual Jesús habló. Comunismo no es una nación como Rusia. Comunismo es un espíritu. América está invadida de él. Está en las iglesias, está en el pueblo, está en los negocios, está en todas partes. El espíritu de comunismo está en las escuelas, en los hogares, en todas partes. Y entonces, cuando ellos organizaron esa iglesia, lo cual era contrario, ya lo hemos visto aquí de la manera como Dios nos lo mostró exactamente cuando tomamos las siete edades de la iglesia y la profecía a través de la Biblia, y nos dimos cuenta por la historia y por la Biblia que cada edad cuadró exactamente con la Biblia, con la historia. Cada una vino exactamente a su tiempo. Lo vimos durante las edades obscuras y vimos cómo la iglesia católica se formó en la edad del oscurantismo. Después vimos la reforma con Martín Lutero. Martín Lutero tenía una luz y esta luz era: el justo vivirá por fe, justificación por la fe. Esto fue en la reforma. Él era un sacerdote alemán, el cual negó y declaró en el momento cuando él iba a tomar la cena, se suponía que los sacerdotes deberían de decir, este es el cuerpo de Cristo, pero él la tiró al piso y exclamó, esto no es el cuerpo de Cristo, es una oblea, y así renunció a la iglesia católica al hacer esto, y fue el líder de la reforma en sus primeras etapas. Martín Lutero hizo eso, y fue un movimiento maravilloso. Ahora, en donde Lutero hizo su error, fue al organizar otro grupo al igual como la iglesia católica lo hizo. Luego una luz vino, y cuando la nueva luz vino, Dios se movió con su pueblo, pero la gente que estaba organizada en la iglesia luterana se quedaron en su iglesia y llegaron a ser igual que los católicos, pero muchos de los católicos salieron para hacerse luteranos. Entonces cuando Wesley vino con el mensaje de santificación, muchos de los luteranos no pudieron dejar su iglesia, pero algunos de ellos lo hicieron y formaron la iglesia wesleyana. Entonces, después de justificación y santificación, vino Pentecostés. Muchos salieron de la iglesia metodista y se convirtieron a pentecostales porque había más luz. Y los pentecostales se organizaron exactamente igual como cada uno de ellos. Ahora, la Biblia dice que, estas son palabras directas, pero las voy a leer de la Biblia, y usted escucha a sus doctores y a otros más decirles, yo soy su hermano enseñándoles de las Escrituras, pero la Biblia llamó a la iglesia católica una prostituta, una ramera, R-A-M-E-R-A, y él llamó a las iglesias protestantes que la siguieron, dijo que eran hijas rameras de esta madre iglesia, y la conexión que había entre ella y ellas era que la iglesia católica organizó la cosa e hizo que toda gente creyera en la luz que ella tenía en aquel entonces, o mejor dicho, en lo que ellos tenían en aquel entonces. Los luteranos hicieron la misma cosa, y la Biblia dice que ella era una mujer admirable, y era de ese tipo de mujer. Ahora, ¿cuál es ese tipo de mujer? Es una mujer que vive y comete adulterio, y las iglesias están cometiendo fornicaciones espirituales con la gente. ¿Ve? Lo están haciendo. La Biblia enseña eso, pero ellos hacen un montón de credos y otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Ya tengo cerca de 20 y tantos años predicando aquí y pidiendo a cualquier ministro que venga a cualquier hora, y no con sus libros o con sus credos, sino que venga con su Biblia en la luz de la Biblia y pruebe lo contrario. ¿Ve? Correcto. Y en relación a las contradicciones, ellos dicen que hay contradicciones. Yo he ofrecido hasta 2 meses de salario si alguien me muestra una contradicción en la Biblia. No hay. Usted piensa que hay, pero no hay. Si la Biblia se contradice, entonces no sirve de nada. Usted no puede creerla. Cada palabra en la Biblia está inspirada y no hay contradicción en ella. Ahora, la iglesia protestante y la iglesia católica están conectadas entre sí en su organización. Esto es de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no tengo nada en contra de la gente católica. En estos momentos aquí están sentados algunos de mis más queridos amigos que han crecido en familias católicas,
aquí antenoche cuando prediqué un mensaje duro por el Espíritu Santo sobre protestantes y católicos. Un católico se levantó y vino al altar y me saludó de mano. Ellos son seres humanos, al igual que nosotros. Usted no puede discutir con un sacerdote católico porque ellos no creen que esta Biblia es toda la palabra. Ellos dicen que es la Iglesia, pero nosotros decimos que es la Biblia. Un católico me dijo, nosotros los católicos vamos a la iglesia a adorar. Ustedes los protestantes se quedan en su casa y leen la Biblia. Y le contesté, sí, ustedes van a la iglesia y adoran. ¿Pero a quién? Eso es el problema, ¿ve? Pero Dios dijo que Él estaba en su palabra. Esta es la palabra de Dios y yo la creo. Yo soy un adorador de la Biblia. Esa es la razón por la cual no estoy de acuerdo con el protestantismo y la manera de estas iglesias denominacionales, porque ellas enseñan cosas que no son la palabra de Dios. Así que no puedo más que estar en desacuerdo. Yo no tengo pleito con ellos, no señor, ellos son mis hermanos. Yo no tengo pleito con ellos, sino que no estoy de acuerdo con ellos, porque tengo que tomar lo que Dios dice y todo lo demás considerar una mentira. ¿Ve? Bien, esa es la conexión. Que ahora la Biblia dice que esta mujer, la Iglesia Católica, la cual es llamada en la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 17, una ramera, dice que ella es la madre de las prostitutas. Y vemos que la Biblia dice que la mujer representa a la Iglesia. Así que si ella tuvo hijas que son prostitutas, no pudiera ser que hayan sido hombres, tenían que ser hijas mujeres. Así que tenían que ser iglesias, y el protestantismo nació del catolicismo. Ahora, la siguiente bestia, quiero decir, la siguiente cosa aquí es esto. ¿Qué significa la imagen de la bestia? Es una pregunta que va unida a esto, y la persona que lo preguntó hizo una buena pregunta. La Biblia claramente enseña que la Iglesia Católica es la bestia. La Biblia dice que bestia significa un poder, ¿verdad que sí? Una bestia. La Biblia dice que bestia significa un poder. Y la bestia vimos que era la ciudad del Vaticano, la jerarquía católica. Muy bien, ese era el poder de la iglesia, que era la bestia. Luego, la iglesia protestante salió de la iglesia católica y se organizó y tuvo un poquito de poder. Eso fue una imagen de la bestia. Si algo fue hecho a mi imagen, tendrá que parecerse a mí. Si algo se hace a la imagen de esta iglesia, tendrá que parecerse a la iglesia. Algo fue hecho a la imagen de esta bestia, lo cual fue el luteranismo, el metodismo, el bautistismo, el pentecostalismo, los santos peregrinismos. Todos esos sismos formaron una organización e hicieron una imagen igual que la bestia. Allí lo tiene usted. Ahora, entonces, usted está diciendo, hermano Branham, que todos los católicos, todos los metodistas y todos los bautistas se van a... Yo no dije eso. Hay miles y miles y diez miles de cristianos renacidos en esas iglesias. Pero en sus organizaciones, ellos están tratando de dirigirlos a un credo. Y ellos no lo podrán aceptar. Una iglesia cuando se organiza entra en un credo. Y yo no tengo credo, sino la Biblia. Este es el credo de Dios, y el Espíritu Santo es el intérprete de ella, y Él atrae de una luz a otra luz. El Evangelio que hoy estoy predicando, si yo viviera otros 100 años, si nosotros viviéramos, veríamos que habría más luz. Constantemente, siempre viene. Antes se viajaba en carretas tiradas por bueyes. Sus tatarabuelos las usaban cuando iban a visitar a sus abuelas. Papá iba a visitar a mamá en un modelo T, pero hoy casi vamos en un aeroplano de propulsión. Ve, estamos avanzando. La ciencia está avanzando. La educación está avanzando. El evangelio está avanzando. Y la Biblia dice que así sería, pues dice que correrían por tierra y mar y que la ciencia aumentaría. Así que eso es la relación. Esa es la razón que hay. Las iglesias protestantes denominacionales son las imágenes de la bestia, porque están denominadas exactamente igual que el catolicismo. Y Dios nunca ordenó que su iglesia estuviera organizada en ninguna edad, sino que Él condenó esto. ¿Lo entiende usted ahora? No la gente, la iglesia. Cuando tratan de traer a la gente a una luz,
Mire esto, que si la gente tratara de llevarlo a la edad de la carreta y lo pusieran a que viajara en carretas tiradas por bueyes, usted no lo aceptaría, porque estamos viviendo en una edad mejor. Esa fue la manera para aquella edad. Si alguien tratara de decirme, la única cosa que tienes que hacer es esto o eso, yo no lo haría. Yo estoy viviendo en otra edad. Ese es el problema con los ministros. Ellos siempre están mirando hacia atrás. Mire, un científico francés dijo, hace menos de 300 años, que si un hombre alcanzara la velocidad terrorífica de 48 kilómetros por hora, la fuerza de gravedad lo levantaría de la Tierra. 48 kilómetros por hora. Ahora, ¿cree usted que la ciencia va a prestar atención a eso hoy día? De ninguna manera, no señor. El hombre ha alcanzado hoy velocidades de 1448 o 1609 kilómetros por hora. Y algunas veces en cohetes desarrollando como 2574 kilómetros por hora. Y todavía siguen adelante. La ciencia ha llevado al hombre adelante y adelante con cosas más grandes en su mente que, y esa es la única cosa que él tiene, el árbol del conocimiento. La ciencia lo ha llevado más allá de donde los ministros lo han podido llevar a él con el Espíritu de Dios, el cual es el limitado. Pero esto es lo que es. La ciencia no está mirando a lo que la ciencia dijo hace algunos años. La ciencia está tomando lo que ellos tienen hoy día y se están moviendo hacia adelante por algo más. Pero usted pregunte algo al predicador y le dirán, bien, veamos lo que Moody dijo al respecto. Veamos lo que Wesley dijo al respecto. A mí no me interesa lo que ellos dijeron al respecto. Yo sé lo que Dios dijo al respecto para hoy día. Esto es, y todavía estoy esperando algo más grande. Eso es, esa es la razón. La Biblia dice que tres espíritus inmundos salieron de la boca de la bestia. ¿Sabe usted que aparecían esos espíritus inmundos? Ranas. ¿Se ha fijado alguna vez cómo miran las ranas? Una rana está siempre mirando hacia atrás. Nunca mira hacia adelante. Siempre mira hacia atrás, hacia atrás. Pero las cuatro bestias que tenían cuatro cabezas diferentes en el libro de Ezequiel estaban mirando hacia adelante y no podían retroceder. Siempre estaban moviéndose hacia adelante a todo el tiempo. A donde quiera que iban, siempre caminaban hacia adelante. ¿Ve la diferencia? Esa es la conexión que el protestantismo tiene con el catolicismo. Así que ustedes siempre están tirándole a los católicos, pero recuerde, la olla no le puede decir negra a la cafetera. Correcto. Yo les pregunto, ¿es usted cristiano? Y dicen, quiero que sepas que yo pertenezco a la Iglesia Bautista. Sí, eso no tiene nada que ver con ser cristiano. Es como decir que usted pertenece a una granja de por aquí. Yo pertenezco a la Iglesia Católica. Eso no lo hace usted un cristiano. Pertenecer a la Iglesia Bautista o Metodista no lo hace usted un cristiano. Solamente hay una manera de ser un cristiano. La palabra cristiano significa ser como Cristo. Usted no puede hacerlo. Usted no puede manufacturarlo. No hay ninguna manera que usted pueda hacerlo. Usted tiene que olvidarse de usted mismo, morir a sí mismo y dejar que Cristo entre y viva la vida de Cristo en usted. Excepto que el hombre... Esto es lo que dice Jesús. Excepto que un hombre sea nacido de espíritu y de agua, no entrará en el reino. No importa que sea católico, metodista, bautista o lo que sea. Usted tendrá que ser bautizado en agua para la remisión de sus pecados y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Usted estará perdido. Esas son las propias palabras de Jesús. Así que si usted es metodista y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y ha sido bautizado en agua, Jesús dijo que usted entraría al cielo. Y si usted es católico y ha hecho la misma cosa, usted entrará al cielo. Pero si usted está atado a ese credo de la Iglesia Católica o metodista o bautista, usted todavía está perdido. Y esa es la razón por la cual tenemos la condición que tenemos en el mundo hoy día. Porque la gente está exactamente... Ellos dicen, eso es en contra de mi fe. ¿Cree usted en sanidad divina? Eso es en contra de mi fe. Eso es en contra de su iglesia. El credo de su iglesia ha establecido eso. ¿Ve? Así que usted tiene que hacer lo que la iglesia dice y luego usted le echa a la católica. Ellos hacen la misma cosa que usted hace. Eso es la bestia y la imagen de la bestia. Y la Biblia dice, cualquiera que le quite no entrará en el reino del cielo, sino que será echado afuera donde están los perros y hechiceros y demás, y será atormentado con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles en la tierra por los siglos de los siglos. Salga de ella, amigo. Póngase bien con Dios. Sí, señor. Y ahora, déjeme tomar esta, y así las quitaremos de... Alguien me preguntó hoy, ya me han preguntado dos o tres veces la misma cosa hoy. Hermano Branham, referente a la marca de la bestia, ¿no crees tú que será un número tatuado en tu frente o tatuado en tu mano? No, señor, nunca espere que sea eso. Va a ser un boicot, seguro. Ningún hombre podrá comprar o vender a menos que pertenezca a la Confederación de Iglesias. Esto es verdad. Vendrá como una unión. Se va a unir la cosa. Será una religión unida. Marque mis palabras. No está muy lejos. Y usted lo verá.
está a la vuelta de la esquina. La razón que usted no sabe estas cosas es porque usted está aquí todo el tiempo, pero vaya una vez conmigo a esos países en donde el catolicismo tiene dominio y usted verá lo que está sucediendo. Hermano, ellos les dicen todo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y aquí la Biblia habla que los Estados Unidos, lo tocamos en profecía, sale como un cordero, lo cual significa libertad de religión, y ellos unen esas dos cosas, Estado y religión, y habla como un dragón y ejercita delante de él el mismo poder que el dragón tenía. Ese cordero es los Estados Unidos, correcto. Un ministro, amigo mío, me dijo no hace mucho tiempo, hermano Branham, Dios nunca va a permitir que los Estados Unidos caiga, porque a sus antecesores lo fundaron en religión. Y yo le contesté, él dejó que los judíos cayeran, y ellos tenían mucha mejor posición que la que nosotros teníamos. Esto es correcto, Dios no tiene respeto por una generación que ha pasado. O usted camina en línea, o usted está fuera del reino, eso es todo, seguro. Es bastante duro, pero es bueno para usted. Esto es de acuerdo a la Escritura. El problema de esto hoy día es que, y algunos de ustedes, hermanos de antaño, saben esto, es que tenemos mucho evangelismo hollywoodense, correcto, mucho de eso, con bastante alboroto y desorden, con bastante embeleso, y todo lo referente a eso, tocando trompetas y todo lo demás, diciendo, ¿quién va a ponerse de pie y aceptar a Cristo como su salvador personal? Dios le bendiga, hermano, usted se va al cielo en estos momentos. Eso es una mentira, excepto que un hombre sea nacido otra vez, que si él es nacido otra vez, la misma bendición que vino a él allá, vendrá a él aquí. Hemos pasado y pasado sobre eso por las Escrituras en la última semana, y nos dimos cuenta que en la gente del hemisferio oriental, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los judíos, los cuales eran un pueblo oriental, cayó con grandes señales y manifestaciones. La Biblia dijo que habría un tiempo en que usted no podría ni aún decir es oscuridad o día, sería como un día nublado hasta la última parte de la tarde, y entonces el sol saldría unos minutos en la última parte del atardecer, habría luz en el atardecer. ¿Es verdad esto? Bien, estos son el pueblo del occidente, los gentiles, recibiendo el mismo Espíritu Santo que los judíos recibieron allá, con las mismas señales y manifestaciones. Eso es. Y por supuesto, pueblo, el mundo lo va a llamar a usted un fanático, un loco. En la Biblia Jesús dice que lo harían. Usted es un pueblo peculiar. Y usted se ve raro porque es muy diferente. Yo lo noto en mi propio vecindario. La gente allí, ellos, aún mis propios niños, tratamos de guardarnos limpios y vivir lo más decente que se pueda. Pero usted puede ver que los vecinos hacen diferencia con los niños. ¿Ve? Hacen diferencia. Y yo sé, yo tengo una manera de saber las cosas, y usted sabe eso, usted lo ha visto en las reuniones. Sé que los pastores de la ciudad dicen, bueno, Billy es un buen muchacho, no tenemos nada en contra de él, pero usted sabe, es que es una clase de gente un poquito diferente de lo que nosotros somos. Gracias a Dios, es cierto, gracias a Dios. Esa es la marca de la que estamos hablando. Vimos anoche, cuando el Espíritu Santo predijo 900 años antes que los judíos recibieran el Espíritu Santo, y les dijo cómo sería eso, el varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, entró por medio de Jerusalén y puso una marca en sus frentes, ¿verdad que sí? Habló de ello antes que la iglesia fuera condenada por Dios. Y Tito sitió los muros de Jerusalén en el año 96 después de Cristo y quemó la ciudad, y no quedó una piedra sobre la otra, de acuerdo a la profecía. Y hoy día la única cosa que quedó del templo es una muralla vieja en donde ellos amontonaron las piedras y están resbalosas, en donde los judíos derraman sus lágrimas y lamentan en la muralla de las lamentaciones, lo cual es la única cosa que queda del templo. Y la mezquita de Omar está erigida en ese mismo lugar. Y Jesús dijo, refiriéndose al profeta Daniel, cuando vea la abominación que hace la desolación erigida en el lugar santo, y luego él mismo lo enfatiza poniéndolo entre paréntesis, el que lea entienda. Ve, correcto, y ahí estaba. Y él les dijo que sería cortado en la dispensación de los gentiles. Ellos hollarían las murallas y luego Dios retornaría a los judíos. Y nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Los judíos están regresando por miles en los últimos años. Y usted sabe que anoche tocamos eso y vimos que las Escrituras perfectamente, como si lo hubiéramos leído del periódico, pero todavía más claro porque usted sacó más de esto. Pero la marca que les fue puesta en sus frentes no fue un tatuaje, ¿verdad que no? ¿Qué fue? Fue el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la marca que va a ser para este último día? La Biblia dice que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo para el pueblo en los últimos días. Ahora, ¿qué nos dice en Efesios 4:30? No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención.
la Biblia lo dice. En Efesios 1:13 dice la misma cosa, y en muchos otros lugares en los cuales dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios. ¿Qué es un sello? Un sello no puede ser puesto en algo hasta que esté completo. Los luteranos no fueron sellados porque el día de la dispensación de la gracia no estaba completa. Ellos predicaron justificación. Los metodistas no fueron sellados. Estoy llegando a una pregunta aquí y llegaremos a ella un poquito después. No fueron sellados porque la obra de la gracia no estaba completa, pero el bautismo del Espíritu Santo es lo que finaliza las obras de Dios. Él dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo, ni al Hijo sin el Espíritu Santo, porque son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: agua, sangre y Espíritu. Y estos no son uno, pero concuerdan en uno. Allí lo tiene usted, una obra completa sellada: justificación con Lutero, agua, santificación por la sangre. En Romanos 5:1 habla de justificación. Por lo tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Justificación por fe, santificación por medio de la sangre. Hebreos 13:12 y 13. Jesús padeció fuera del real para así el poder santificar al pueblo a través de su propia sangre. Lucas 24:49. He aquí que yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero esperaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos con poder de lo alto. Hechos 1:8. Después de esto, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Un bautismo del Espíritu Santo fue dado para que durara hasta que Jesús regresara otra vez. Un poquito y el mundo no me verá ya más, mas vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, a través de su Espíritu, obrando en la iglesia. Él les dijo, se burlarán de ustedes por esto, y luego dijo, pues yo siendo el maestro de la casa, me llamaron Belcebú, el príncipe de los adivinos, dijo él, ¿cuánto más les dirán a los de su casa hoy día? Y dijo también, más bienaventurados sois cuando los hombres dijeren toda clase de cosas acerca de vosotros, regocijados y alegrados, porque grande es vuestra recompensa en el cielo, porque así persiguieron ellos a los profetas, los cuales fueron antes de vosotros. Esto es Escritura, allí ya está. Así que usted ve que usted tiene que tenerlo, amigo. Usted tiene que hacer su elección. Usted es una persona con libre albedrío. Pero esa es la conexión que hay entre la iglesia protestante y la iglesia católica. Ellas están unidas de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hay gente únicamente que se agarra de la iglesia, no de Jesús, de la iglesia. Pero hay gente en la iglesia que se está sosteniendo en Jesucristo y que está orando para que Dios abra el camino y les dé luz. Que esas personas están salvas. A mí no me interesa en qué iglesia está, correcto, pero si está únicamente sostenido de su denominación, él está recibiendo la marca de la apostasía, lo cual está tomando el lugar del bautismo del Espíritu Santo, lo contrario, y los católicos y los protestantes, ambos son iguales. La Biblia lo dice, ella es una ramera y ellas son las prostitutas, sus hijas. ¿Está esto claro ahora? Muy bien,